Hello, how are you? How are Hello, you? Good night. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Fine, thank you. Excellent. Let's see. Let's stop sharing. Let's see, how many are we now? Four. Okay. How was your day? How was your day? Did you have a good day? Good day, teacher. Good day. Excellent. Good evening. Good evening. Hello. 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 How are you? Fine. Fine. Excellent. Just let me get something that I forgot. No, Fifi. Okay. Now, ready. Ready, ready. Okay, tell me present, please. When I call you, Angel. Angel, no here, Angel. Aristides. Denia. Eduardo Ernesto. Edwin. Present. Great. Fátima Xiomara. Present, teacher. Excellent, Fátima. Isabel. Isabel, microphone. Isabel. Ahí está Isabel, pero como que no. No, oye, quizá. Isabel, hello. Present. Present, teacher. Apenas se le oye, ¿verdad? Present. Ok, hoy sí. Hoy sí, Isabel. Luis. Okay. Luis Mauricio. ¿Estás aquí? María Martínez. María. Marisela. Marisela. ¿Dónde está Marisela? Marlene. Presente, teacher. Maura. Maura, Maura. No here, Maura. Media Marilyn. Media Marilyn. Oscar Alejandro. Present, teacher. Oh, Nidia, great to see you. Okay, Oscar. Present, teacher. Good, Oscar. Sí, mire que no me había podido conectar, teacher. Sí, eso vi que 10 minutos estuvo ayer. Sí, es que ya no pude entrar, no sé, bien raro. Ya no me pude conectar. Se le cayó el inter, quizás. Quizás, no sé, pero ya en la aplicación ya no podía entrar, no me dejaba entrar. ¿La volvió a instalar ahora? Sí, la volví a instalar ahora.
Mejor, mejor, porque sí está más, más seguro, ¿verdad? Para que ya no le dé problema. Sí, ojalá que ya no. Excelente. Ricardo. Ricardo. No, Ricardo. Teresa. Teresa, Teresa. Walter. Present, teacher. ¿Qué saben de Teresa? ¿Cómo habrá seguido? ¿No vale? Creo que Ángel es compañera de trabajo de él. Pero no está Ángel todavía. Tampoco está Ángel. No. Y Marisela también. No está Marisela, tengo días de no verla por aquí. Yesenia. Yesenia, hello, mi amiga Yesenia. Yuri. Yuri, Yuri. No. Vamos a ver quiénes se conectaron después de que los llamé. Ángel. Aristides. Present. Aristides, ok. Present. Denia. Eduardo. Luis Mauricio. María. Mauricio. Yes. Ok. María. Marisela. Marisela. Maura. Ricardo. Teresa. Yuri. Yesenia. No. Ok. Va, pero ya recuperamos dos de los que no habían dicho presente. Ok. Perfect. Let's see. Let's make a review of what we were talking about yesterday. Remember yesterday we were talking about the activities that we do in our free time. And we were also talking about adverbs of frequency, right? Okay, let's see. These are some of the activities that we do in our free time, right? That we were mentioning yesterday. Which of these activities do you do? Mm-hmm. Which of these activities do you do? Who wants to tell me? Listen to music. Uh-huh. Listen to music. What else? To park with children. Uh-huh. Go to park with children, work out. And watch series on TV. Okay. Only Isabel? Yes. Me? Yes, only. Okay, perfect. Any other volunteer? What activities do you do? Hi, teacher. Hello. I listen to music. Okay. I always go to the park with children. Mm-hmm. I usually cooking in the weekend. Mm-hmm. You cook on the weekend. What else? I sometimes watch TV. You sometimes watch TV. Okay. Great. Thank you, Walter. Another volunteer. Hi, teacher. Yes, Edwin, tell me. Watch TV. Exercise, play video games,
watch movies on TV. Ah, y faltó la que yo hago, que es play soccer. Okay, yeah, we did it. No está ahí. No, it's not here. It was in the pictures. Mm-hmm. It was in the pictures, play soccer. Great, great, great. Another volunteer, one last volunteer to share what to do. Can I? Sure. Sometimes watch TV, go out with friends, listen to music, talk with family or friends, work out, date, go to the beach, watch series on TV, and sleep. Okay, good. Very good. The most important of all. The most important of all, sleep. Okay, great. Yeah, I always try to sleep at least half an hour in the afternoon. You have to get energy for the rest of the day. Okay, now let's review the other part. Remember, we were also talking about the adverbs of frequency, right? And when we use this adverbs of frequency, and what for? What is the purpose of using this adverbs of frequency? What is the purpose of using the adverbs of frequency? To say how frequently we do something. For example, if you say, I play soccer. How often do you play soccer? Then you can tell me, I play soccer every Sunday. Or I always play soccer on Sunday, right? What is something that you always do on Sunday? What do you always do on Sunday? I always working on Sunday. You always work on Sunday? On Sunday and Saturday, every weekend, every month. When is your day off, Pastor? Monday. Monday. Every Monday you are free? Sometime every Monday. And Wednesday, something. Okay, so you can say I am sometimes free on Monday, or I am sometimes free on Tuesday, right? Okay, great. Now, tell me, what is something you never do at night? Something that you never do at night. Mm-hmm. What is something that you never do at night? I never clean in the house at night. Okay. Yeah, I remember my grandmother used to say, and when she saw us sweeping, right, at night, she said, no, don't do that at night. And we were like, during the day, we were playing, we were running, we were doing whatever, no homework. I don't remember myself doing homework when I was a child. But I remember myself running and playing outside, going up on trees and doing different things. But at night, we were at home and we wanted to sleep. And she said, no. You are going to take the money out. That's what she said. When you sweep at night, you take the money out of the house and you will finish with no money. And we were like, you will have money. Creencias, right? Creencias de abuelitas. Oh, okay. Pero no, ¿verdad, Walter? No es por eso que no barre en la noche, ¿verdad? No, es for time.
Okay, let's see. What is something that you sometimes do on Saturday? Something that you sometimes do on Saturday. I sometimes. I sometimes cook in entraña. Okay, I sometimes cook entrañas on. Que a usted no le gusta. Que a mí se me ocurre que es la parte de adentro de la panza de vaca. But you told me no, right? Okay. What is something that you usually do? Something that you usually do in the morning. What is something that you usually do in the morning? Hola, teacher. Hello. Hi, Mari. I'm here. Aún no llego a casa. Present. Oh, my goodness. Okay, Mari. Great, great that you're here. You're in the way. It's raining, eh? It's raining here in San Salvador. Where are you? Are you in San Salvador? Mari? Ya no nos escuchó. Vaya, check. What is something that you usually do in the morning? What is something that you usually do in the morning? I usually go to work early, but sometimes I come in late. Okay, okay. So you usually go to work early, right? And you hardly ever go to work late, Edwin. Hardly ever. You hardly yes. ever go to work late. Very good. That's great. Okay. Any question here? Any questions? No tenemos preguntas respecto a esta estructura. No? No question. Okay. Great. Well, today we are going to talk about imperatives. Imperatives. What are imperatives? Before, I have a list of verbs. No están todos, son un montón, ¿verdad? Aquí tengo algunos así como que los más conocidos, digamos. Que los que más usamos, ¿verdad? De allí hay un montón de verbos más que podríamos agregar a nuestra lista. Ok, repeat, talk. 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 Walk. Talk. Walk. Se fijan la L es muda, right? And talk and walk. Talk. Talk. Okay. Talk, talk. Repeat. Talk. Talk. Walk. 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 Work. 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 Call. 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 Phone. Fun. 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 Cook. Cook. Wait. Cook. Wait. 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 Right. 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 Real. 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 Cut. Real. Cut. 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 Buy. 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 Pay. 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 Look. 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 Help. 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 Listen. 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 Help. Learn. 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 Listen. Listen. Learn. Listen. 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 Listen.
Learn. 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 Study. 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 Rent. 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 Show. Sign. Show. Sign. 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 Live. 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 Stand. 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 The stand up, right? You can say stand up. Stand up. You check in here. We have sign. Y sing, que ocupa las mismas letras, pero es right? This is sign, and this is sing. See. Sit. Sit. Sit down. Sit. Right, sit down. Sit down. Run. 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 Meet. Meet. Speak. Speak. Run. Speak. Say. Say. Pick. Say. Say. Tail. 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 Swim. Swim. Live. Go. Live. Go. Drink. 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 Eat. 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 Come. 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 Make. 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 Any question? Questions about any of the verbs? Preguntas. Preguntas? No? Sobre el significado de alguno de los verbos? Yes. Fine. Wait, right, read. Wait, wait, wait or right? Wait. Wait. Ambos. But. Wait es esperar y right es escribir. Es desesperar. Cut, teacher. Right es escribir. Cut, cortar. With your scissors, you cut. Or with a knife, right? Cut. Como cuando usted va a cocinar la carne, right? You cut the carne, the meat. Mm-hmm. Any other? What other word is new for you? Meat, teacher, meat. Meat. Este puede ser tomado de dos formas diferentes. Una, que es conocer. Por ejemplo, cuando usted encuentra a una persona o que conoce a una persona, es la primera vez que lo ve, you use meet. You meet people, o sea, conoce gente. Si vamos a usar, por ejemplo, respecto a lugares, usamos visit. You visit places. But you meet people, yeah? And you know, que también es conocer o saber, know, you know the answer, por ejemplo. Pero si vamos a hablar sobre gente, vamos a usar meet, conocer personas. Pero también es encontrarse. Pero chequen, que es encontrar como encontrarse con sus amigos, no encontrar de cuando anda buscando algo. Ese encontrar sería find. Vamos a escribirlo por aquí. Ese es find. Cuando usted ha perdido algo y lo encuentra, es find. Pero cuando usted encuentra a un amigo, es meet. ¿Ya? Me encuentro con mis amigos. I meet friends. We meet in the cafeteria. Right? Nos encontramos en la cafetería. No se habían perdido. Entonces, un encuentro casual. Que usamos find cuando hemos perdido algo. Por ejemplo, perdí mi lapicero. Y de verdad lo perdí. Right? Perdí mi lapicero. Si lo busco, I look for my pen. Y cuando lo encuentro, puede decir find.
Find. Porque lo encontró. Right? You find it. Find the pen. Okay? Any other question? ¿Qué otro verbo les parece nuevo a ustedes? ¿Ya los conocían los demás? Sí. Pay, teacher. Pay. Pay es pagar. Pagar. You pay the bills. Paga los recibos, right? You pay the bills. Pay. Sign. ¿Saben qué es sign? Sign. No. Firmar. Firmar, exacto. You sign the check, right? You sign documents at work. That is sign. Mm-hmm. Okay. Any other word that is new for you? Teacher, what is the difference between say and tell? Okay. You tell a joke. Este es más que todo como le llamamos collocation. Igual que do y make. Vamos a ver, por aquí está make. Y la otra palabra para decir hacer es do. ¿Verdad? Pues cuando yo digo say, I say yes. Pero no puedo decir I say the truth. You have to say I tell the truth. I tell a joke. Si yo digo un chiste, ocupo tell, right? I tell a joke. I tell the truth. But I say the answer. I don't tell the answer. I say the answer. Son más que todo, le llamamos collocations, porque ya están así como dadas con qué se tienen que usar. Y cuando lo ocupa así en general, para decir, por ejemplo, yo digo algo así a todo el mundo, a quien escuche, voy a usar say, ¿verdad? Pero si yo le estoy diciendo algo así dirigido a alguien, voy a ocupar tell. I tell you, pero I say, así al azar a quien escuche, ¿right? Y en el caso de make, que make es para, es hacer, también es hacer, but you say, I make the bed, generally. What else do you make? Dinner, you make coffee, right? You make lunch, but you do the dishes, you do the laundry, la lavada de la ropa. Usted no dice, I wash the clothes, sino que I do the laundry. ¿Verdad? I do the laundry. No, I make the laundry. I do the homework. And I do the housework también. Hace el trabajo de la casa, I do the housework. Pero hace qué? Por ejemplo, cuando trabaja, usted dice, I make money. Right? I make money. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso un día de estos? You make money cuando trabaja. ¿Ya? How much money do you make? No, how much money do you do. ¿Sí? Este también es, son collocations. O sea, se ocupan, ya está dada con qué frase se complementa. Then, you make money, you make friends, hace amigos, right? Hay gente que es buena para hacer amigos y hay gente que no. Pero usted dice, I make friends easy, I make friends. Pero, I do the dishes, o sea, yo lavo los platos. I do the laundry, lavo la ropa. I do the homework, yes. No podemos decir, I make the homework. Yo digo, I do the homework. I do the housework. Hago el trabajo de la casa. Do the housework. Yes? Now,
Any other question here? No? Pues sí, ya estamos con todos. Ahora, vamos a usar estos verbos para hablar de imperatives. ¿Qué son los imperatives? The imperatives are used to give commands. ¿Qué es un command? ¿Quién sabe? Una orden. Una orden. To give commands and orders, right? And the form of the verb used in the imperatives is el verbo en forma base. That's the base form of the verb. Yeah? So I go like this. Walk to the corner. Walk to the corner. I'm giving a command. ¿Cuál es la diferencia entre un command y una orden? Un command can, puede ser como una instruction, right? Pero una orden es así como cuando usted le dice al niño, cierra la puerta, right? Close the door. Usualmente, cuando nosotros usamos los imperatives, no usamos la palabra please, ¿verdad? Porque es una orden. Entonces, en este caso, si se fijan, aquí no dice please walk to the corner. Este es un command, ¿verdad? La primera es un command. Yo estoy dando instructions de cómo llegar a un lugar. Por ejemplo, cuando alguien se acerca a usted y le pide la dirección, ¿se acuerda? En el curso pasado que hablábamos de dar direcciones para llegar a algún lugar. Entonces usted dice, walk to the corner, turn right, and cross the road. Le estoy dando un comando, que es un grupo de direcciones que usted va a seguir para lograr llegar a algún lugar. ¿Right? También ocupa los imperativos para dar órdenes. So you say, go away, stop that, keep quiet, sit down, listen, right? So you can say here, sit down. You see? Una orden, right? Sit down. Stand up. Stand up. Listen. Otra característica de los imperatives es que los imperatives no llevan subject. Check. No subject. Vamos a poner más bonito esto. A insertarle el texto. Ok, so, cuando yo ocupo imperatives, no ocupo subject, right? So you say here, let me see, stand up, right? A ver, mouse, where are you? Stand up, sit down. ¿Qué otro habíamos puesto? Listen, ¿verdad? Listen. 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 Si se fijan, los imperatives no llevan subject. Yo no digo, you, Walter, stand up. You, María, listen. Porque entonces ya no sería un imperativo, ¿verdad? Porque los imperatives no llevan subject. Los imperatives no llevan subject. ¿Ya? Y usamos el verbo en la forma base. Check. Listen. Así como lo vimos allá en la lista.
así está aquí, ¿verdad? Están. Por ejemplo, cuando usted dice turn on the lights, ¿ya? Turn on the lights. Ahí ese también es un imperativo. Turn on the lights. Turn on. O turn off the lights. Puede ser turn on o turn off. Turn on the lights. Turn off the lights. Puede decir también close the door. Esos, todos esos son imperatives, right? Close the door. Close the door. Don't forget to close the door. ¿Verdad? Puede ser un imperative, puede ser affirmative, pero también puede ser negative. Ya vamos a ver negative imperatives, right? So check. Repeat after me. Walk to the corner. Walk to the corner. Turn right. Turn right. Turn right. Cross the road. And cross the road. Cross the road. Go away. Go away. Go away. Stop that. Stop that. Stop that. Keep quiet. Keep quiet. Quiet. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. Listen. Listen. Turn on the lights. Turn on the lights. Turn on the lights. Turn on the lights. Turn off the lights. Turn off the lights. Turn off the lights. Close the door. Close the door. Close the door. Open the door. Open the door. Open the door. Open the door. And check. Eso es lo que les mencionaba antes. En los imperatives los utilizamos tanto para dar una orden, ponerlo de otro color, como para dar instructions. Right? So you give instructions. Imagínense que está armando algo, ¿verdad? Entonces, utiliza los imperatives para dar instructions. En ese caso se convierten en commands. Ahí los imperatives se convierten en commands. Entonces, y también los ocupa para dar órdenes. Todo esto que vemos acá son commands. Son orders, pero. Okay. These ones are orders. The first three are commands. Porque el command me dice cómo hacer algo paso a paso. The order just gives me an order. That's it. Right? Any question here? I have a question. Tell me. What about shut down? Shut down will be like algo rudo. Mm-hmm. It's better to say be quiet. Oh, okay. Be quiet. And what about knock it off? No? Knock it off. Okay, no problem. But imagine, it's entre be quiet y ¿cómo se llama? It shut down. Si usted le dice a alguien shut down, o shut up, sería el imperative, es como cierra la boca. Y así, en ese tono, entonces suena muy pesado, es muy rudo. Entonces, por eso es que es mejor usar be quiet. A menos que la intención sea otra, ¿verdad? Pero siendo polite, que es lo que el idioma nos va también ayudando, es mejor usar be quiet, ¿right? Les decía, hay también imperatives y negative. In the case of using an imperative in negative, I'm going to use do, the auxiliary, not, or don't, right? It depends on how strong
you want it to be. If you want to give a very strong negative imperative, is it like this? Do not talk. That's very hard, right? That's very strong. Do not sit down. Es como decir, es una orden bien fuerte, right? But if you use don't, it's like, not too hard, not too strong. So you say, don't lose that key. Don't lose that key. Do not come back without it. Cuando su mamá lo mandaba a buscar algo, ¿verdad? Y usted no encontraba y llegaba sin nada, le decían que, do not come without it. Entonces, si se fijan en la entonación, es completamente diferente. Cuando yo ocupo don't y cuando no, y cuando ocupo do not. Siempre usarlo completo nos va a hacer que el imperativo suene más fuerte. Yes. Por ejemplo, si yo le digo, don't lose that key. Pero, ¿qué sucede si yo le digo, do not lose that key? Le estoy dando más énfasis y se está volviendo, por lo tanto, más fuerte el imperativo. Now, use that and check this. Don't use this spray near a neat flame. ¿Qué significa flame? Una llama, right? Don't use this spray. Si se fijan, las instrucciones cuando usted compra algún producto o medicamento trae instrucciones. Y esas instrucciones vienen algunas veces en affirmative y otras veces en negatives. Esas son instructions, no órdenes, right? No le están ordenando. Le están dando instrucciones de a usar un spray para el pelo. No lo use cerca de una llama porque puede provocar un incendio, right? Okay, to give advice also, right? ¿Qué es advice? ¿Se acuerdan? La vimos un día de estos. ¿Qué significa advice? Consejo. To give advice. Un consejo, una recomendación, right? That's advice. What about warning? ¿Qué es un warning? Advertencia. ¿Qué sucede? Es como mis hijas dicen, mami, no, porque lo dijiste, ya me salaste. I remember when I was a child, there was a mango tree near my house, right? And the boys were always on the mango tree. They were happy in the mango tree, on the mango tree. But then an adult passed and said, niño, bajate, te vas a caer. Y se caían. That's a warning. Yes. Si no haces esto, te pasa esto. Yeah. That's what the warning says. Es como un, es una advertencia, right? Entonces, cuando le dice, don't forget to take your passport without you. ¿Será un advice o un warning? ¿Qué podría ser advice, verdad? Don't forget to take your passport without you. Don't forget to take pictures. Yeah, I'm recommending you. You're going to a beautiful place. Don't forget to visit the Taj Mahal if you're going to India, right? Don't forget to take pictures. Don't forget to have fun. I'm recommending. See? But what happens with the warning? If you do this, something bad will happen. Don't go on the ice. See? Even the intonation changes. Don't go on the ice. What will happen if you go on the ice? Hielo. El hielo, yeah. It may break and you will fall down. Or you may slip and the same, you will fall down. So this is a warning. El warning
generalmente es negative. Right? It's negative. O puede ser un warning que podría ser este como, aunque sea affirmative, pero igual es warning, es cuando le dice be quiet. Cheque la entonación. Be quiet. Si su mamá le dice eso al niño, ¿qué sucede? Si no se calla, le va a pasar algo. Sit down. Sit down, pero con la strong intonation, right? Eso significa, si no se sienta, ya no solo una orden, si no se sienta, algo le va a pasar, right? Okay, so when do we use imperatives? One, to give commands and orders, to give instructions, right? And to give advice or warning. Yes, those are the cases in which we are going to use imperatives. Can you give me examples of negative imperatives or negative commands? A negative imperative. Don't cry. Don't cry. Yes, don't cry. Don't sleep in my class, ma. Yes, don't stop. Yeah. Don't go. Usted quiere ir a la calle. Su mamá dice, don't go. Don't go out. Okay. So those are imperatives, right? Any questions here? We use the imperatives. We use imperatives a lot, right? We use imperatives all the time. Okay, now vamos a ir al manual. Nos voy a llevar al manual, page 20, 22. Check. Sometimes nuestros imperatives van a ser polite, ¿verdad? Y cuando eso sucede, voy a dejar de compartir acá. Cuando eso sucede, yo ocupo please. Especialmente cuando el imperative es para dar instructions. Yes? If I'm using an imperative to give instructions, I will use please. Puede decir, please send this package. O send this package, please. No hay problema. Puede estar al principio, puede estar al final. You see? Here is at the beginning. Please send this package. Give me one of those memo stickers, please. Yeah? Please supervise the new interns. So, puede estar al principio, puede estar al final. No problem. Pero esto hace que el imperative no sea tan fuerte, ¿verdad? Que sea un poco polite. Yes? Y check. Lo que les decía, imperatives para usarlo como commands. We have here, commands are direct instructions or orders to do something. Pero estos commands pueden ser polite, lo que les decía, to sound more polite, use please. Please place an order for more boxes. Call the supervisor, please. Entonces, en su lugar de trabajo, por ejemplo, ¿cómo se sentiría si su jefe solamente le dice, send this package? ¿Qué le pasa? ¿Está enojado ahora? ¿Qué es? Pero si le dice, please, send this package, it's like, okay. Yes? So that's why it is very important. So to make a polite imperative, we use please, right? Okay, we have a conversation, we're going to practice, and then you will go to the room to practice it, right? Please send this package. Repeat, please send this package.
No lo oigo. Listen this package. Yes, listen this package. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Do you need anything else? Actually, yes. Actually, yes. Actually, write a memo about the new date for the general meeting. Please write a memo, about the new date for the general meeting. Please write a memo about the new date for the general meeting. Please write a memo about the new date for the general meeting. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Look. Supervise the new interns. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay, by checking. In this case, date. Está en un contexto completamente diferente al contexto en que lo vimos cuando estábamos hablando de free time activities. ¿Ok? En este caso, date es fecha. Está hablando de la nueva fecha para la reunión general. ¿Right? Aquí date es fecha. En aquella, el date era cita. ¿Right? Ok, and you say... Si la cita es con su jefe, con el dentista, con el doctor, no es date, sino que appointment. A menos que el novio o la novia sea el doctor o la doctora, right? So you can have a date with the doctor. Si no, it's an appointment with the doctor. Okay. But I'm going to send you to the rooms right now for you to practice the conversation. And complete this exercise. Yes? Ready? Ready. Complete this command. Great. Let's see. Habemos 14 conmigo. I make my mental numbers here. One group of three and the others are, oh, Ricardo is here. Ricardo, hello. Por ahí anda. Vale, allá vamos. Oh, give me a second. Fíjense que antes de mandarlos a los breakout rooms, voy a pasar a attendance, porque son las 8:53 ahora. A ver... Ángel. Present. Great. Okay. Aristides. Present. Denia. No here, Denia. Eduardo. Edwin. Present. Fátima. Present, teacher. Isabel. Present. Luis. María. Rubia María. María María. Marisela. Marlene. Present, teacher. Maura. Maura. Nidia. Oscar. Present. Okay. Present, teacher. Excellent, Oscar. Nidia, right? Ricardo. Present. Me había perdido. Sí, perdón. Teresa. Teresa. Walter. Present, teacher.
Yesenia. Yesenia. Teacher, no oigo nada, no sé si ya me mencionó. Sí, Yesenia, justo ahorita la estaba mencionando. Está lloviendo, Yesenia. Sí, es que no oigo nada, teacher. Oh, my goodness. Sí, justo. Sí, está lloviendo fuerte. Justo la estaba llamando, muy bien. Yuri. No se oye. Present, teacher. Excelente. Ahí está. Very good. Teacher, I am here. Ok, Mari, ¿dónde andaba cuando la llamé? Es que ando en la calle y no volví a la casa y sí, lo estoy escuchando, pero no estoy al 100. Igual que, disculpas. Ok, va, hoy sí ya la vi. Muy bien. Y Judy, right? Present, Judy. Yes, present. Excelente. Antes de que me salte a Judy otra vez. Vaya, ready, nos vamos a, vamos a ver acá, vaya, Fátima, Yesenia, me imagino que Mari va caminando, entonces ella las va a escuchar, oye, pero no puede leer porque va caminando, no se me va a caer, oye, así es que ahí se apoya. Vaya, ya vamos. There you go. Ready. Yes. Yes, yes, yes. Ready. Ready. Perfect. Allá vamos. Practice the conversation. Isabel, lo veo por allí todavía. No le cayó llamada, no lo dejó moverse. Ahí está. Dibujo acá en Villa con ese ecosistema. Donde yo trabajo, gracias a Dios, no las pusieron presenciales. Ajá. Están todavía guardaditos. No, y ahorita están suspendidas las clases presenciales, ya estuvo. Hoy en la noche. Hoy en la noche lo suspendió. ¿Qué tipo de ecosistema se muestra en la y ya aprobó ahora en la noche la tercera dosis para todos los maestros. Ajá, ponga ahí pues terrestre. Ricardo. O sea que hay que sacar la cita de nuevo. Pero solo docentes. Y los maestros y los del Ministerio de Salud. Ah. Tercera dosis. Tercera dosis. The ones that got the Sinovac. I think it's another vaccine because in the other country. Put a Pfizer with Sinovac or AstraZeneca with Sinovac. Mm-hmm. Prefiero Pfizer. Me too. Porque no da efectos secundarios, más tranquila. Y es bien fuerte. Da bastante anticuerpo. Ajá. Así que vamos preparando ahí el bracito. Wow, I didn't know that. Okay, great. Okay, hola Isabel, ¿cómo está? Hey, pues. Hola. Comencemos, pues, porque ya estuvimos en tertulia. Yes, yes. Vale. Si quiere, comienzo yo. Le vamos dando, Isabel. Y luego le dan ustedes con don Ricardo. Sí. Vaya. Está bien. Vaya. Please send this package.
Yes, mom. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Número dos, identificar un componente. Right away. Give me one of those memos sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Excellent. Ricardo. ¿Cuáles son los bióticos? Démosle, okay. Démosle ahí con Isabel, ¿ve? ¿Cuáles son los bióticos? Okay. Y se fue. Se fue. Se fue. Quizás está ya, estará lloviendo donde él vive. Ve, y yo me iba y me quedé. Me voy. Ah, pues démosle. A los muertos. A ver. Ricardo, ¿querés practicar tú con nosotros? Algún... ¿Ser algún? Sí. ¿Soy? Bien. ¿Qué quieres ser, Marcia o Luke? Y que más era el agua. El agua. Quizá el, que inicie alguien y yo continúo. Ok, vaya, Oscarito, ayúdale ahí. Entonces pone con okay. Una letra A. No le chupaste. Okay. Permitime que no veo, no veo el. Con la letra A. No veo letra, el. Con letra B. El diálogo. Aquí, lo envié yo al WhatsApp. En WhatsApp está una foto. Está en su manual. También está en su manual, pero no lo veo. Yo no lo he bajado todavía, Ticho. Porque mañana no ha tenido mucho, no ha tenido mucho intro. Mañana lo puedes imprimir. Sí, mañana. Ah, mañana. Uh-huh. Okay, ahí mañana. Lo tengo yo en la máquina. Ah, pues ahí le he visto. Ok. Con la letra A. Entonces, comienza. ¿Cuáles son los abiertos? Hey. Please send this. Okay. No. Yes. Ah, los bióticos. Los bióticos con B grande. Yes, man. ¿Quién está hablando de público? Mi hijo está en clase también. Oh. Los probióticos. Sí. Yes. Santiago. Else. Anything else. Sí, else. Anything else. Okay. Sí. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go on and look. Please supervise the new internet. Absolutely. Okay. Cambiamos otra vez. Sí. Okay. Empiezo. Vale. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general. A la teacher hay que preguntarle cómo se pronuncia esa palabra. Which one? Algo así. Which one? ¿Cómo? ¿Cuál? Pakash. Pakash. ¿Cómo dijo teacher? Pakash. 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 Yeah. Y actuality, así se pronuncia, actuality. Actually. Actually. Y aquí, teacher, anything also. Anything else. Anything else. Segunda E es muda. Else. Anything else. Anything else. Else. Anything else. Y aquí, mum. Yes, mum. Mam. 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 Mom, do you need anything else? Why a memo about? Y así se pronuncia memo o right. Mem. Right away. Right away. O memo.
Memo. Memo. Memo. Memo about. Yes. The new day for the general meeting. Right away. Right away. Right away. Away. Right away. Ah, o sea que la T, right. La T va con la A. Right ah, away. Exactly. Se hace un... Una sí. Sola. Ajá. Right away. Right again. Y la última, Me voy a acordar de mi tía Paca. Paca. Si me preguntan de mi tía Paca, me voy a acordar. Okay. The reference. Right, tía Paca. 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 Sí. A mí no le digo tía Paca en el glauco ahí, cuando estén, estén preguntando. Léseme a mi tía Paca, le van a decir. Decenia, mi tía Paca. Ok, hagámoslo así, así como lo estamos haciendo de tres. De las tres. Okay. Para, ajá, para que las tres pronunciemos también. Ok. Empiezo yo. Voy a hablar con la tía Paca. Bye. Ok. Please, please in this Paca, algo así. Paca. Yes, ma'am, do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new date for general meeting. Bring a white, give me one of the those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Vaya, ya ve. Ya, ya, ya vamos soltando un poquito. Entonces, empiezo yo ahora. Vaya. Please send this patch, the patch. Pakash. 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 Vaya. Esta palabra, teacher, es yes, ma'am. 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 Seguida, no se hace pausa, seguida se dice. Ma'am. Ah, yes, ma'am. Do you need anything else? Actuality, yes. Actually, yes, please write a memo about the new day for the general meeting. Right away, give me one of those memo sticker, please. So here you go, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Excellent. Okay, now you can do the exercise. The exercise. Ah, the one that goes. Ya lo completamos esto. Hey, very sí. Excellent. I will call you then. Hola, hola. I will call you then. I'll call you. Se lo digo. Hello. Hello. Okay,
Sorry, Edwin, me estaba justo desconectando cuando medio le escuché que se lo digo. Y yo me quedé así, uy, ya me fui. Ya venía de camino. No hay pena, no hay pena. Vaya, hoy sí, my volunteers to read the conversation. Edwin. Yes. With your group? Yes. Okay. Ya, ya está mi compañera. Sí, ya vino, ¿verdad? Aquí estoy. She is ready. She is vaya, ready. ¿comienza ella o yo? Ay, vean, ¿quién quiere empezar? Vaya, comienzo yo. Dele. Oh, ella. Comience usted, dele. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo. Actually, the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and the look, please. Supervisor, the new intern. Absolutely. Okay, very good. Now, who wants to be my next volunteer? Yo, con Walter. Okay, great. Para no perder la costumbre, don Walter, lo ponen ahí. Hey, hey. La pareja hey, tocó hey, por hey. Eso. Por eso. Va, Walter. Okay, go ahead. Okay. ¿Quieres empezar? ¿Cuál quieres ser? Ah, vaya, okay, empiezo yo. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right, why? Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. 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 Mm-hmm. Absolutely. Very clear. Absolutely. Now, who wants to be my next volunteer? Judy and I, teacher. Hmm? Judy and I. Okay, great. Great, great. Go ahead. Judy. Judy, Judy. Maybe support. Oh, aquí estoy. Okay, okay. You start, Judy. Okay. Please send this a page. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervisor the new interns. Absolutely. Absolutely. Okay. One last pair. One last. Tavel and I. Mm-hmm. Okay, go ahead. No sé si el tráfico de influencia. No sé si Isabel ya se le corrigió, tenía algo como con problemas con el Inter, parece. Entonces está listo. Se ve conectado, pero no reacciona. Está
Yo está creo que trabajo. Quizá está lloviendo porque no oye. Empecemos por, escucho así entrecortado. Ah, okay. Go ahead, Jen. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memos sticker, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, great. Now, let's go to the teacher. Yo tengo una pregunta, pero no tiene que ver con lo de los imperativos que estamos viendo, sino que prefiero salir de mi duda y pasar de tonto una vez y no toda la vida. La contracción mem. ¿Qué significa o a qué se refiere? Madame o señora. Ah, ok. Ajá, es así muy, muy de respeto. Ok. Se ocupa en situaciones de decirle a señoras, como lo vimos en el módulo pasado. A mí no me voy a decir mam, porque me voy a sentir muy viejita. Ok. No es para señoras casadas. Para señoras mayores. Ok. A usted le quiere mostrar a alguien mucho respeto. Uh-huh. Ok. Entonces le dice mam, pero ajá, así es como así como que. Esta señora, vea, que ella no dice nada. Ok. Problema, no me vaya a decir más, me voy a sentir muy. Ok. Thank you. Ok. Y no, es bueno preguntar, no quedarse con dudas. A ver, vamos a ver, ¿cómo completaron este ejercicio? Sí, ay, no va a trabajar. Vaya, che, le estoy compartiendo un manual, ¿no, verdad? No, teacher. No. No, teacher. Ahí está. Vaya, che. Complete the following commands. Use the conversation above as reference. What did you write here? Please write. Please write. Please write a memo about the new date. Ay, espérenme, que estaba firmando unas cosas. Entonces lo tengo en letra colocha. Please write a memo about the new date. Very good. What about this one? Number two. Give me one. Siguiendo la indicación del cuadrito, use please. Uh-huh. More the command. Please give me one of those stickers. Espérenme que este please tiene que ser capital letter. Please write a memo about a new date. Please give me one of those stickers. And? Mm-hmm. Please supervisor. Please. Ya decía yo que algo me faltaba aquí. Es una letra A. Please supervise. Yes, please supervise. Please supervise the new interns. Yes, please supervise the new interns. Ya saben que como práctica pueden entrar a estos videos que tiene el manual, ¿verdad?
y usted le da clic, control, y lo manda para la página. Va, ok. How do you use the commands? How to use? We have commands to order or tell somebody to do something. Decirle a alguien que haga algo es lo mismo que ordenarle, right? So that's the same. Then you say, please, porque queremos ser polite. Vamos a usar please, write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to the meeting. Okay, repeat after me. Please write a check. Please write a check. Please send a memo. Please send a memo. Please check the report. Please check the report. Please supervise the employees. Please supervise the employees. Please go to a meeting. Please go to a meeting. Any question about here? Preguntas sobre vocabulario. No question. No. No. Okay. Now, lo que ustedes van a hacer, brainstorm es como cuando usted saca lluvia de ideas, right? Brainstorm six things your classmate's boss needs him or her to do tomorrow. Ya ustedes ya se conocen un poco, ya saben dónde trabajan, ya saben qué hacen sus compañeros. Entonces va a escribir six things, así como acá, que el jefe de este chico, ¿verdad? Le pidió varias cosas. El jefe de Luke le dijo, please send this package, please write a memo about the new date for the general meeting, and please supervise the new interns. Así ustedes van a pensar qué cosas creen ustedes, qué cosas creen ustedes que los jefes de sus compañeros van a necesitar que ellos hagan mañana. Yo voy a hacer los grupos ahorita, parejas, para que ustedes sepan con quién le va a tocar. A ver. Sí, vamos. No sé. Vale. Aquí está. Oscar va a escribir sobre Yuri. ¿Qué cosas cree usted que el jefe de Yuri le va a pedir a Yuri que haga mañana? ¿Ok? Por eso les voy a dar el nombre del compañero, porque después, ahorita se va a quedar solito escribiendo. Después van a ir a compartir, si se fijan en la siguiente actividad, dice... Share the commands you have with your classmate and check the ones that are true. ¿Sí? ¿Cuáles de los commands que usted escribió sobre su compañero son ciertos? ¿Qué le va a decir su compañero? Sí, es cierto. Sí me va a pedir eso. Oh, no, no, no. No. I don't do that. So he will not ask me that. ¿Ok? Vale, vamos a ver. Entonces, Oscar escribe commands para Yuri. Oh, Fátima, me quedé. ¿Y por qué se me están perdiendo? No sé, mira, Fátima me quedó solita. Bien, se me perdieron en el camino. Yuri escribe sobre Oscar. Ángel escribe sobre Ricardo y Ricardo sobre Ángel. Right? Acá voy a mandar a ¿cómo se llama? A Fátima también, a Ángel, por si Ricardo no anda por allí. Vaya, Walter escribe sobre Yesenia y Yesenia sobre Walter.
Mari sobre Marlene y Marlene sobre Mari. And then Aristides, you write about Edwin and Edwin about Aristides. Okay? ¿Listos? Yes. En el caso, yes. En el caso de Ángel, Fátima y Ricardo son tres. Entonces, Ángel escribe sobre Fátima, Fátima sobre Ricardo y Ricardo sobre Ángel. Oye, porque ahí me queda un trío. ¿Ok? Manitas a la obra. I'm going to give you, okay, about six minutes, right? And then I'm going to send you to the room to share with your partners. We share. Okay. Write the sentences first, and then I'm going to send you to share with your partner. Walter, ¿qué profe, que de qué trabaja Walter? Perdón, teacher. Walter, what do you do, Walter? I am diver instructor. Okay. You are an instructor. Yes, diver instructor. I Gracias, Walter. Okay, if you have questions for your partners, ask them, right? Aristides, ¿en qué Aristides trabaja? Is a teacher. Vaya, y para Aristides yo trabajo en gestión de cobros. Okay. Aristides, you teach math, right? Exactly. Okay. Ricardo. Hola, Ricardo. Ricardo. Yo lo dejé. Hola. Hola, hola. Ángel. ¿Qué es lo que hace exactamente, Ricardo? Me toca supervisar el personal. I am a supervisor. Okay, you are supervisor. What do you do? Fátima, yeah. You are accountant. Yes, escribir sobre mí, Angel. Yes, yes. Richard. Fátima is an accountant. Yes. Yes. An accountant. Okay. Thank you. Angel, teacher. Yes, I'm a teacher. Mano. Marlene, ¿cuál es tu profesión? Marlene. Ah, ya me dijo. Gracias. Ok. Ajá. So everybody knows what the partner is doing. Vamos a formular una pregunta. Teacher, solo... No, no. The instructions are, look at the presentation. The instructions are that you write six things that you think your partner's boss is going to ask him to do tomorrow. Like the example. Okay. Imagine that you're talking about Walter. And the boss says, please send the teach the new topic, or please substitute your partner Fulanito tomorrow. Okay, that's what you are going to write. Hoy que ya saben qué profesión tiene su compañero, van a escribir sobre qué. ¿Creen ustedes
que el jefe va a pedir a su compañero que haga? Teacher. Yeah. Oscar no me aparece activo. Oscar se perdió. Sí. A ver, Julie. Oscar. Estaba lloviendo, dijo, por su casa. Vaya, entonces le voy a mover a Ricardo para allí. Vaya. Vaya, Ricardo, entonces, Ricardo, what do you do? Ah, pues, este Ángel habla de Fátima y Fátima de Ángel, oye. Ricardo, what do you do? ¿Con quién? Judy. Judy. Yes. What do you do, Judy? Assistant. They promotion. Promotions of products. No, promotion. What do you mean? What is human resources? Asistente de promociones. Ajá, pero promoción de que voy a promover a fulanito a un mejor trabajo. Pay product. Yes. Ajá, ok. Teacher, ¿con quién me tocó a mí? Ya logré solventar los problemas que me estaba dando la conexión. ¿Quién, Isabel? Yes, Isabel. Isabel lo voy a mandar en crío, entonces, ¿por qué? Se me salió también alguien más y me quedaron. Y Oscar no oye. Yo mejor lo voy a mandar a un grupo. Y tenemos aquí a ¿cómo se llama? A Walter y a Yesenia. Ahí lo voy a mandar en un grupo nombre. Soy Ricardo. So what do you do? Yesenia. Judy, supervisor. Ok. Supervisor. Vaya, Isabel. ¿Qué es? With Walter and Yesenia. De ahí me habla de uno de ellos. Okay. What's the game? What do you think? Let me know when you're ready, so I send you to complete your. ¿Qué cree usted que el jefe de su compañero le va a pedir que haga mañana? Pues eso es lo que usted me va a escribir. What do you think? ¿Qué es lo que piensa? What do you think? Do. So it's a guessing, right? Do. What do you think? ¿Qué es esto? Classes. El jefe, vos. ¿Quién es teacher? Who is Junior Hernández? Hey, who is Junior Hernández? Isabel. Tomorrow, okay. Tomorrow is mañana.
De la jefa de compañero. Que él o ella haga más. De la jefa de compañeros. Quiere que él o ella haga más. Yo have a party. Okay, are you ready? Ready? Ready, teacher. Okay. Now, in the room, you are going to share with your partner what you think. Okay, share the sentences. Imagine I tell Edwin. Okay, Edwin. Your boss will say, please send these packages to the new office. Edwin me va a decir, I don't think so. I don't think so because I don't do that. Okay? Yo le pongo una crucita porque no adiviné, ¿verdad? No acerté. Pero si le digo otra actividad de las que me dice, si es cierto, es probable que me pida hacer eso. Así que vamos a ver qué tanto acierto. Ok, ¿ready? 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 ¿Remember? Hey. Dejemos el micrófono en el mute, please. Thank you. Va, check. Si su compañero le dice que sí es cierto que es posible que su jefe le pida esa actividad, le pone un chequecito. ¿Ok? Si su compañero le dice, no, I don't think so, le pone una crucita. Al final vamos a ver de las 6 horas commands or instructions or imperatives que usted escribió sobre su compañero que cree que el jefe le va a decir mañana, ¿cuántas adivinó? Ok, ¿ready? 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 Ok, allá vamos. Uy, me quedo solo Ricardo. Es que me saca Zoom, teacher, no sé qué me está pasando con la red. Pero me saca y estoy no, no es el Inter. Hoy les ha caído actualización a los que están usando Apple. Si alguno se está conectando en iPhone o algo, hay una actualización de iOS number 15 del sistema iOS. Entonces todo en el iPad o en el cualquier dispositivo de Apple va a fallar si no se la ponen. Y también esta semana fue actualizado Zoom. Entonces, si no se ha actualizado, la plataforma empieza a fallar porque exige la actualización. Es viernes. Siempre pasa eso los viernes. ¿En serio? Sí. Bueno, vamos a revisar porque igual a mí me está tardando un montón en transformarme el video. Llego a las 11:25 a veces, cuando el curso pasado a las 11:25 ya había subido el video a YouTube. Y ahorita me está llevando todo ese tiempo solo en convertirse. En lo que Zoom se lo está convirtiendo. Sí. Solo en convertirse se está tardando. Es que en el último paquete que le pusieron a Zoom, ahí aparecía que a partir del 19 de septiembre iba a ser más pesado el sistema. En el contrato de Zoom aparecía, porque ahora incluye herramientas educativas y que no sé qué. Entonces se ha vuelto más pesada la aplicación. Quiero que la quiten para que no pese tanto, que se tarda uno. Qué triste. Ok, allá vamos. Ready. Ya voy a ver. Ya la voy a mandar a Yuri con Ricardo. Vaya. Ok. A ver, tengo acá Yuri al 1.
Oscar. ¿A dónde iba Oscar? Alumno también. Isabel. Ok. Ahí van. Fátima, I still see you here. Ok. Yuri, if you can join, Ricardo, join. Todavía los veo aquí. Sí, no, no, no me ha tirado para meterme al. Ahorita. La voy a mover y la voy a volver a jalar para ahí. Voy. Vaya. Vamos a ver. Vamos a ver si así me la lleva. No. Ok, perfecto. No, para acá, la trajo. No la quiere en el uno. Y Mari, Mari, you are in the file. No le, ahí está. Pero ya fue. Ah, Yuri, este, una pregunta. Este, ¿cómo es así el trabajo de las promociones? ¿Coloca promociones en puntos de venta o cómo? Yo coloco los productos en los puntos de venta. En góndola. Ajá, yo los coloco, yo genero las órdenes de compras, hago los sugeridos. Vaya. Es now you por punto de venta. Now you have information. But remember to make the imperative in English, right? ¿Y usted es supervisor de zona o supervisor de? Ask in English, are you a supervisor? What type of supervisor are you? Are you a supervisor of a floor, of an area? What type of supervisor? The person, supervisor, the persons. What do you supervise, Ricardo? Sí, supervisor, persona, person. Pharma. Yo supervise people. People. Él supervisa el personal de. Sí, está bien. Angel, okay. Angel Boss. Angel Boss. Supervise. Going que supervise. Que going, vaya. Es que go es de ir. Pero, que vaya, que asista. Ajá. Remember to use the structure, right? Please supervise. Ok, teacher. Usar la estructura del imperativo, right? Ok, ok, ajá. ¿Cómo le va a dar el imperativo el jefe a Fátima?
Okay, please. Please. Okay, I write the sentences that Fatima's boss wants, please. No, solamente póngale please. Acuérdese que lo que decíamos, que los imperatives no tienen sujeto, ¿verdad? Entonces solamente póngale, please, please clean the tables, right? Okay. Please write the report and send it to me before Friday. Okay. So like that, como comando, como orders, que el jefe le daría a ella mañana, o el lunes, si no trabaja mañana. Okay. Yo lo había entendido bien complicado, ok. No, es fácil, es a seguir la estructura que hemos estado usando. En podría ser entonces así, teacher. Please write a report of the week. Mm-hmm. Yes. Ok. Yes, you can say that. Ok, thank you. Y ella le va a decir no, I don't write reports. Oh, yes. Ajá, entonces usted va a decir, ok, pues ni modo, usted le pone crucita. Pero si ella le dice, yes, my boss will say that, usted le pone un chiquecito. Al final vamos a ver cuántas acertó y cuántas no acertó. Ok. Thank you, teacher. Angel. Please, please. Quizás sí, pero con los estudiantes. Ajá, está bien. Porque entro a reunión con ellos. Ajá, ok. Y por favor que cheque sus reportes, ¿verdad? Sí, los reportes, las tareas, digamos, ¿verdad? Sí, reportes o tareas. Please. Está bien. Please check the reports. Teacher, esa sería una, ¿verdad? Check your reports. Vaya, yo ya di las mías, mis seis actividades sobre Yesenia. Ajá. Ahora, Yesenia puede dar tres mías y tres de Isabel. Yeah. Okay. Aquí, please check inventory in the world. ¿Esa es para quién? Para usted. No. 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 Ok. No, I don't. ¿Cómo sería, teacher? I don't check inventory. I don't check inventory. Ok. Ok. Please. Instructor, o sea, que instruya a otra persona. Sí, instructor, sí, sí. A new people. Yes. Instructor of what, Walter? Mándeme. Instructor de qué? Diver. Oh, ok. Ay, enséñeme a manejar. Yo solo por internet me atrevo, no me atrevo en un carro. Licencia gratis. Lo mío es un poquito más difícil porque no es driver, es diver. Ay, ni bicicleta puedo, ni bicicleta puedo. To go diving. Yeah. Oh. Diver, the diving. The diving. Diving, Yesenia, yes. Like a snorkeling, go inside, jump in the water, swimming. But underwater. Very deep underwater. Yes. Yeah, that's nice. O sea que es algo más fuerte. Yo ni a patineta llego. No. You have to swim very well to be able to do that. Wow. Wow, está bien. Diving. ¿Sabe qué diving, Yesenia? Yes. No, Tisha. Es como... In Spanish, I don't know. Pero, buzo. Ah, bucear. Mm-hmm. You see, I forget the Spanish. Okay. Bucear.
Sí, soy instructor de buceo. Sí. Santo Dios, yo hasta el mal le tengo miedo, no, ni llego. Ok. Ahí. Cero en todo. Qué terrible. Ok, entonces esto, este yes, ¿verdad? Instructor and new people, yes. Okay. Yes. Instruct, yes. Instruct. Please, okay. Instruct, como yes, verbo, instruct, right? Please instruct the new person. Que okay, uno. Instruct. Please instruct the new person. Okay. Isabel sospechosamente sí, para Isabel. Apagada la luz. No, no. Es que fíjese que he hecho una y mil artimañas para seguir conectado. Estoy en el teléfono ahora. Okay. Pero estoy frente a la luz del foco, pero estoy viéndome que he quedado en oscuro. No me da luz, no sé por qué. Claro. Apenita, Isabel, apenita. Lo bueno es que se oye, ¿verdad? Sí. Y sí, te ves bien romántico ahí en esa sombra, Isabel. Solo. Ni yo me veo. Ok. Yeah. Isabel, va una para usted. Va una para usted. Please check the email in the world. Yes. I check email. Vaya, entonces le atiné. Bueno, usted me atinó en todas a mí, solo que me faltó una. Ajá, porque la me... report sería write report of. No sé cómo yo se dice producto vencido. Of the old product. ¿Cómo? Old product, old. Como producto viejo. Viejo, sí. Old product. Entonces sería report for old product. Old product. Mm-hmm. Yeah. ¿Y usted a mí en todas? Ajá, porque le puse ahí a write a email, check the report, supervise the new proyectos, go to meeting y send a memo. Okay, so you guessed all of them. Okay. Very, wow. Very good, Marlene. Did you finish here? Finish. Okay, good. Okay, everybody coming. Okay, tell me, how was your guessing? ¿Cómo les fue? Did you guess? Lo vamos a esperar que vengan los que faltan. Nos faltan unos cuantos todavía. Did you guess? ¿Cuántas adivinaron? Vamos a ver. I six activities of Yesenia. You guessed the six? Yes. Okay, very good. What about the others? Did you guess all the six activities? Or just half of them? Yes, teacher, adivinamos las seis. Las seis. Igual Aristides adivinó las seis. Ok. Las seis. Ok, Aristides, can you share the imperatives that you gave to Edwin? Ok.
his boss asked him to please call the customer. First, second, give him a weekly report about the customer and collect payment from the pending debtor and give the pending debtor a warning and research about the client who is in the list of pending debtor and visit the pending debtor. Okay, very good, thank you. Can I have another volunteer to share? Angel, volunteer. Okay. Volunteer or being? Yes. I am a victim today. You're a victim today. Yo escribí acerca de Fátima. Okay. ¿Cómo please le fue write. In the guessing? Bien. Okay. Just write the four sentences, but I. But you guess all of them. But yes. Okay. Okay. Please write a report of the week. Please need a general balance. Please check emails. And please pay the planilla of ease. Okay, pay the payroll. The payroll. Payroll, P-A-Y-R-O-L-L, payroll. Esa es la planilla, payroll. P-E-P-A-Y-R-O-L-L, payroll. Ok. ¿Una sola o va separado? No, va unido. Es una sola palabra. Payroll. Thank you, teacher. You're welcome. That's payroll. The payroll. Ok, very good. How was it? Was it easy? ¿Sí? Giving imperatives is easy, right? Estamos yes. Que prácticamente acostumbrados o oh. A dar commands o a recibir commands, right? So that becomes very, very normal for us. Now, let's go to the attendance. Vamos a ver. Angel? Present. Okay. Aristides? Present. Denia? Denia. You're here. Eduardo? Edwin? Present. Fátima? Present. Isabel? Present. María Martínez. Present, teacher. Maricela. Marlene. Present, teacher. Maura. Maura. Maura no estaba aquí. Okay. Lidia. Oscar. Present, teacher. Okay. Ricardo. Present. Teresa. And Walter. Present, teacher. Desenia. Present, teacher. Judy. Present, teacher. Okay, perfect. Perfect. Está. ¿Quién se queda conmigo ahora? A ver.
Fátima, ¿verdad? Yes. Okay. Y fue que ya me acordé. Okay, very good. Bueno, see you Monday. See you Monday. Si lleva algo atrasadito, póngase al día, ¿verdad? Recuerden revisar las discussions e ir completando allí. Okay, bye bye. Yeah. Have a nice night. Weekend, good night. Everybody. Happy weekend. Thank you. Thank you. Thank you. Weekend. Bye bye. Teacher, una preguntita. Dígame, Yesenia. Y con respecto a lo que se ha agregado en esta unidad, lo que acaba de decir usted, cada una de ellas contiene varias, ¿verdad? ¿Todas se van a resolver es en toda la unidad? O... En todas las unidades va a haber una preguntita de discusión. Esa preguntita de discusión es algo chiquito, que no le va a llevar mayor tiempo. Pero ahí me veo que aparecen unas que tienen 10 y otras que aparece un numerito. ¿Ese numerito significa que esa cantidad es la que se va a contestar o es una por discusión? No, cuando usted mira 10 es porque 10 personas han contestado. Si tiene 5 es que sí. O sea, que ese numerito que está ahí es porque esas personas han contestado. El número de personas que han contestado, exacto. Entonces es una respuesta por la usted por pone cada la una suya. De ellas. No, usted pone la suya. Ya. Entonces ya va a ver que la poco cambia a 11. Pues eso es lo que no le entiendo. Yo pensé que se iba a contestar ese número de ese numerito, pensé que se iba a contestar esa cantidad en cada. No, ahí por ejemplo le pongo yo write answer these two questions o write two things that you don't do, por ejemplo. Entonces, eso es lo que usted va a seguir. Pero el, ¿cómo se llama? El numerito que aparece allí, dice que hay dos numeritos. Uno, que es este es como el tema número uno, el número dos, número tres, van así en orden. Y otro, que aparece aparece un 10. Eso significa 10 personas han contestado este okay. Discussion. Oh, sí, ya le comprendí. Ah, pues ya, disculpe, teacher, esa duda tenía. Sí, ahí al agregar el suyo ya va a aparecer 11. Un agregado, ok. Ajá, exacto. Muchísimas gracias, teacher, y mil disculpas entonces, gracias. Bueno, ya sabe. Bendiciones. Gracias igualmente, Yesenia. Vamos a ver. Ok, Fátima, hello. Tell me, Fátima. Hello, teacher. ¿Qué me cuenta? Pues tengo ahí unas duditas con lo de hoy. Ok. Con AMS, que le voy a decir cómo se pronuncia esto. ¿Del manual? Sí, lo que empezó a dar de las órdenes, de las advertencias. Ajá. Dice imperativo. Vale, cheque. O de acá o de la presentación. De las primeras. De PPT o de acá. No, antes, cuando iba explicando de las el comando y la structure, order. Una presentación. Vale, acá. Yes. Son commands and orders. Es que un command es un command es como un grupo de instrucciones para hacer algo. Por ejemplo, si usted dice, yo quiero aprender a dibujar, ¿verdad? Entonces le dan los commands. Usted sigue los commands y puede llegar a aprender a dibujar. Pero una orden es diferente, ¿verdad? Entonces el command es como instructions. Es como un grupo de los commands son instrucciones. Instrucciones, exacto. Entonces, vaya, por ejemplo acá, ¿se acuerda cuando hablábamos de las direcciones?
de cómo llegar a diferentes lugares. Sí. Mm-hmm. Yes. Usted decía, where is the post office? Pero ahí usted estaba por allá. Y le decía, ok, walk to the corner, turn right and cross the road. Then the post office is there. Ese es un comando, no es una orden, porque no le estoy ordenando camine para allá, sino que le estoy dando un grupo de instrucciones que le van a ayudar a usted para lograr alcanzar el objetivo, ¿verdad? Entonces, son el command es instructions, es un grupo de instrucciones. Y la order es una orden, como cuando usted le dice al niño, sit down, go out, clean your shoes, don't eat too fast, turn off the TV. Entonces, esas son, no son instructions, esas son orders. ¿Ya? Y esas órdenes son las que algunas veces se pueden convertir en warnings. Cuando no se queda solamente a nivel de una orden, sino que como que, ¿verdad? Cuando la mamá le hace sí. Eso ya no es una orden, ese es un warning. Porque eso significa que va a traer una consecuencia. Entonces, los warnings traen consecuencias. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando usted usa un warning, no ocupa please, pero cuando está dando un command, sí. ¿Ya? Entonces, para un command o para una order, pero, o sea, le va a dar una orden a un empleado, por decir algo, usted ocupa please porque quiere que esa orden sea de una forma polite, que suene más polite. Pero cuando quiere que el niño le haga caso, aún si le pusiera please, va con una entonación fuerte. Please sit down. Entonces, ya eso ya no es una orden, no, nada más. Eso es un warning. Porque, ¿qué va a pasar si el niño no se siente? Es como que es una orden con consecuencia. Exacto. A recibir. Exacto. Entonces, ya ahí, o sea, aunque le ponga please, no va siendo polite. A diferencia de tu madre. ¿Y cuáles expresiones serían? ¿Cómo? Serían esas instrucciones. Don't forget. Va, don't forget sería un advice. Imagínese que su amigo va de viaje, ¿verdad? Si su amigo va de viaje y usted le da recomendaciones, le dice, don't forget to take your passport with you. Don't forget to take your camera. No se te olvide el pasaporte, no se te olvide la cámara. Recordá tomar muchas fotos. Remember to take a lot of pictures. Son recomendaciones. No son recomendaciones o sugerencias, ¿verdad? Remember to take your medicine with you. Don't go alone at night if you don't know the place. Entonces, estas son sugerencias. Siempre imperatives, pero como sugerencias. Right? No es una orden, es una sugerencia. O sea, es un imperativo para dar una sugerencia. ¿Ya? Entonces, pero ya si ocupa un warning, ya es como, don't walk on the ice. ¿Por qué? Porque la consecuencia puede ser uno que se deslice, se caiga, o la otra que el hielo se quiebre y se hunda. ¿Right? Entonces, ahí esa es la diferencia entre warning and advice. Y acuérdese, commands es una instrucción. Usted está dando instrucciones para lograr hacer algo. ¿Ya? Los comandos. Ajá. Pero los comandos podrían ser, o tendrían relación con los warnings. Sí, claro. Con las órdenes. Con las órdenes, no con warning. Pero sí con las órdenes.
Y por eso es que le podemos, a los comandos les podemos poner please. ¿Verdad? Pero, este, por ejemplo, las que teníamos en la conversación, please send the package. Please supervise the employees. Entonces le está dando instrucciones como en forma de comando de qué es lo que Luke tiene que hacer. No le está diciendo, si no observa a los empleados, ya vas a ver. Eso ya sería un warning, ¿verdad? Pero allí no, eso es un comando. Le está dando órdenes específicas o instrucciones, podría decirse, específicas de qué es lo que él tiene que hacer. ¿Ya? Ok. Entonces, al ponerle please, eso lo vuelve más, más polite, ¿verdad? Se vuelve polite. El warning es directo. El warning es más que todo como, vaya, póngale un empleado que siempre llega tarde. ¿Ya? Un empleado que siempre llega tarde. En ese caso, el jefe ya no le da una sugerencia. Al principio, tal vez. Don't come late. O podría decirle, remember to come on, to remember to be on time. Esa sería una advice. Pero si ya le dice, don't come late, hasta la entonación cambia, right? Don't come late. Ya eso ya se va de advice a warning. Y si todavía no le entiende, esto le puede llevar a una mayor consecuencia, right? Don't come, imagínese que ya le agrega, don't come late again. Pues ya ese again lo hace como que todos los días viene tarde, una vez más, y algo pasa. Entonces, esto es un warning. ¿Ya? Y advice and warnings, igual que las anteriores, pueden ser afirmativos, pueden ser negativos. ¿Ya? Como cuando le dice usted al niño, stand up again. Y el niño se queda así como que ha estado parando y ha estado, mira, pues sí me paro. Y usted le dice, stand up again. Como quien dice, si te vuelves a parar, ¿verdad? Entonces ya queda todo lo demás, queda implícito que si lo vuelve a hacer algo va a pasar. Ya ahí ya no es advice, ya ahí es warning. Pero ¿qué es lo que lo hace command? El hecho que comentábamos al principio, que los commands o que los no lleven sujeto. Ajá, no tienen sujeto. Y el verbo está en la forma base. Entonces, aunque usted esté hablando con alguien, o sea, un command va a ser siempre así. No, o un imperative, siempre es así. No es relacionado a otra persona, sino que el imperative va directo a la persona a quien usted se lo está diciendo. Por eso es que el sujeto está implícito. No necesita decirlo. Es su sujeto implícito allí toda la vida en un imperative va a ser you. ¿Verdad? Ese es el sujeto. Pero no le dice you, go away. No, que go away. ¿Ya? Stop that. ¿Sí? Entonces, eso es una orden. Estas dos aún podrían llegar a convertirse en warnings en algún momento. Right, son órdenes. Yes. Okay. Entonces el warning es una orden con consecuencia. Y el command es una instruction. Okay, instruction. Es una instruction, exacto. Entonces la base ahí es no ocupo subject. No ocupo subject, ahí no ocupo subject, porque está implícito, yes, you. Any other question, Fatima?
No, teacher. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. Okay. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Monday. Monday. Yes. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye.